Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, nos encontramos en el Palacio de Hierro, una edificación que se transportó desde el país de Bélgica hasta México, precisamente en la ciudad de Orizaba, Veracruz, una hazaña importante y que el día de hoy les vamos a hablar referente a este edificio. El Palacio de Hierro de Orizaba es un edificio construido para ser la sede del gobierno municipal de la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. A finales del siglo XIX, se encuentra ubicado en la calle Madero entre Poniente 2 y 4. El edificio es el máximo exponente del Art Nouveau en México y se encuentra catalogado como el único palacio metálico Art Nouveau en el mundo. El 26 de septiembre de 1891, con el apoyo de la ciudadanía, el gobierno estatal y federal, el municipio de Orizaba, bajo la presidencia del señor Julio M. Vélez, hizo las gestiones necesarias a través del ministro plenipotenciario de México en el extranjero, el orizabeño don Sebastián Antonio Duque de Mier y Celis, que residía en París junto con su esposa la duquesa Isabel Pesado de la Llave, para encargar a la compañía anónima de Forges de Sceaux de Bélgica construir un edificio único y excepcional que representara la modernidad y pujanza económica de Orizaba, un palacio que presentara su internacionalización al mundo. La constructora belga llamó al arquitecto de mayor prestigio y renombre en Europa, aquel que con su muy personal visión de modernidad y técnicas constructivas pudiera concretar el diseño de tan prestigioso contrato. Este fue el belga Joseph Danley, el cual, prosiguiendo con su muy original concepto en diseño y luego de su gran triunfo con la presentación de su famosa torre en la exposición de París de 1889, concibió un palacio de estructura metálica completamente desarmable. Su costo fue de 71,000 pesos de plata, que en gran parte se pagó gracias al donativo que el filántropo orizabeño don Manuel Carrillo Tablas hizo para costear la obra. El resto fue pagado por el municipio y el gobierno del estado. La totalidad de la carga fue de 3,369 bultos más la estructura metálica, y fue transportada en 3 buques de vapor: el París con 880 bultos, Balá con 2 vagones de ladrillos y el Havre con 2,489 bultos, desde el puerto de Amberes, Bélgica, hasta el puerto de Veracruz en 3 viajes. Al llegar al puerto de Veracruz, el costo de desembarco y transportación del palacio desarmó a la ciudad de Orizaba, a la cual se encuentra en una zona de altas montañas. Requirió de 10,000 pesos más por tonelada, costo sufragado nuevamente por su ilustre señor Carrillo Tablas. El altísimo costo de construcción obligó al municipio a emplear solo los planos originales del edificio para su ensamblaje y contratar un grupo de constructores mexicanos a cargo de los ingenieros mexicanos Arturo B. Boca, el cual se encargó de su cimentación, y el ingeniero Ricardo Segura, el cual fue designado para la construcción del edificio. El predio establecido fue la plaza de armas entre la antigua casa consistorial de Orizaba y el entonces Palacio Municipal. Los árboles que adornaron la plaza por siglos se hicieron mudar a la Alameda de la ciudad. Estamos en una entrevista en el Palacio de Hierro y con nosotros se encuentra Fabiola Vázquez. Muy buenas tardes, Fabiola. Muy buenas tardes. De hecho, nuestro medio te agradece esta entrevista para nuestro medio de comunicación. ¿Nos podrías platicar un poquito de historia referente a este Palacio de Hierro? Bueno, les cuento que este año cumple 128 años el edificio aquí en la ciudad. Fue inaugurado el 16 de septiembre de 1894, funcionando así como Palacio Municipal 97 años, hasta 1991, cuando se mudan los poderes
poderes al actual Palacio Municipal. Este edificio fue traído de Bélgica completamente desarmable, tiene un estilo neoclásico, Art Nouveau, tipo neoclásico francés. Tiene 823.222 tornillos o remaches, si no me creen, pueden contar uno por uno, pueden venir y contar uno por uno ustedes. Es completamente desarmable y tardó 2 años su construcción. Cuenta con 86 columnas y todas estas funcionan como bajantes de agua que están conectadas con el drenaje de la ciudad. Una pregunta, ¿cómo es que Bélgica le cedió este Palacio de Hierro a México? Ya sea por certamen o fue un regalo, ¿cómo fue la situación, de favor? En ese entonces nuestro presidente era Julio M. Vélez, él decidió adquirir un nuevo palacio municipal, ya que el primero resultaba ser un lugar muy pequeño para albergar los tres poderes. En ese entonces Orizaba era una de las 5 ciudades más importantes de todo México, llamada la Manchester Veracruzana, por lo tanto querían un palacio municipal que le diera ese toque moderno a la ciudad. Y deciden adquirir este palacio municipal. Como bien dice, fue traído de Bélgica por la sociedad Herrera o de Anónima de Bélgica. Fueron 3 buques cargueros que se trasladaron del puerto de Amberes al puerto de Veracruz y del puerto de Veracruz a la estación La Redonda que teníamos anteriormente aquí con la llegada del tren, y de ahí llega aquí. ¿Ustedes tienen programado alguna fiesta, alguna celebración en esta fecha? Aún no tenemos nada concreto, pues como bien sabemos llegó la pandemia, llegaron muchas cosas, cerraron puertas. Ahorita no sabemos si se vaya a celebrar, yo diría que sí, porque pues es digno de celebración este lugar. Y de hecho nuestro medio de comunicación invita a todos los turistas a nivel mundial que si visitan Orizaba, vengan a conocer este Palacio de Hierro y que trae una historia muy interesante y que está aquí en el estado de Veracruz. Fabi, pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y que tengan buen gusto y que ojalá vengan todos a conocer este edificio. Nuestro medio continuamos. La fastuosa inauguración se dio el 16 de septiembre de 1894, junto con la celebración de las fiestas de la independencia de México, exactamente un año más tarde de iniciada su construcción. Entre los asistentes a tan magna celebración se encontraba el gobernador del estado, señor Teodoro Dehesa Méndez. Sin duda alguna, el emblemático Palacio de Hierro es un símbolo icónico de la ciudad de Orizaba, México, y único en todo el mundo. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.